El desierto de Atacama, uno de los más grandes del mundo, guarda en su vientre seco la riqueza salitrera más colosal del planeta. Hoy sirve para mucho, pero hasta 50 años atrás, el caliche podía crear fortunas, imperios, reyes, odio, poder, guerras. Hacia el último tercio del siglo pasado, grandes capitales de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, trabajaban el oro blanco junto a nacientes banqueros nativos. Nacieron ricas y alegres ciudades que hoy están muertas, y nacieron los malditos y los tristes gestos humanos que suelen surgir en torno al dinero. El primero de marzo de 1879 estallaba la Gran Guerra del Pacífico. Detrás de chilenos, peruanos y bolivianos que se vieron arrastrados al conflicto, estaba el caliche como gran titiritero. Aún así, Chile era dueño de todo el territorio del desierto de Tarapacá y del Salitre. Y casi de inmediato comenzó a discutirse lo que se haría con la riqueza conquistada por el sacrificio de millares de rotos y de pijes. Mientras se discutía en Santiago si el caliche sería conservado por el pueblo o sería entregado a la especulación particular, el ejército chileno caminaba desde Hilo a Moquegua, en pleno territorio peruano, para caer tras del enemigo atrincherado en Tacna y Arica. Miles de soldados chilenos marcharon sin agua y sin víveres en una aventura mal dirigida que pudo ser la peor catástrofe de la guerra. Cansados, sedientos, desesperados, algunos marchando sin rumbo, esos hombres vivieron un duro y dramático episodio. Entre aquellas tropas marchaba el gallardo Regimiento Santiago, el quinto de línea. Esta es la posible aventura de 17 de aquellos hombres. Cura flaco y seco en mi pueblo confesaba a beatas viejas, apas y señoras del par. Las beatas y las viejas lo miraban muy golosas y el cura zorro viejo las dejaba golosear. Échale pimienta a las pancutras viejas, apa, pa' que el cura olvide las sotanas, y ay, ay, ay. Échale pimienta a las pancutras viejas, zapa, pa' que el cura olvide las sotanas, y ay, ay, ay. Echaronle pimienta a las pancutras, las beatas,
con la intención pura repartiera bendición. Le dieron más encima Chacol y con vino añejo, y luego se apretaron para la gran confesión. Échale pimienta a las pancutras viejas, pa' que el cura. ¡Alto! ¡Formar! ¡Formar! ¿Qué piensas? Te pregunté qué piensas. Capitán, yo pregunté a este hombre qué está pensando. Pienso que usted es Concepción y yo es Curicó, un capitán. ¿Y qué hay con eso? No somos de aquí y no tenemos guía, mi capitán. ¿Eso te preocupa? ¿Para qué quieres un guía? Para irme a Curicó, mi capitán. Van a necesitar de toda la pana que tengan para salir de este infierno en que estamos metidos. Y yo tengo la obligación de sacarlos de aquí. El que quiera mear, que mee en la cantimplora, le puede hacer falta para más adelante. Y ahora todos cantan, mierda. ¡Cuarta! ¡En marcha! Un cura flaco y seco en mi pueblo confesaba. Había también casaba a mi hijo. Échale pimienta a la pancutra vieja zapa, pa' que el puro olvide la sotana de ayayay. Échale pimienta a la pancutra vieja zapa, pa' que el puro olvide la sotana de ayayay. Las beatas y las viejas lo miraban muy golosa, y el cura zorro viejo las dejaba golosear. Échale pimienta a las pancutas viejas ama, pa' que el cura olvide las botanas, ay, ay, ay. Echaronle pimienta a las pancutas la beata, con la intención que el cura repartiera bendición. Le dieron más encima Chacolí, vino añejo, y luego se afrontaron para la gran confusión. Guarde cura y no afloje, son las viejas zapas, huesos viejos, carne flaca, son pa'l sacrificar. Guarde cura y no afloje, son las viejas zapas, huesos viejos, carne flaca, son pa'l sacrificar. Pidieron en la tarde las beatas a la iglesia, pidieron al curita confesión particular.
en patio oscuro y sola para poder rezar rosario con la intención muy clara de pecar y no rezar. Guarde arriba, guarde abajo, guarde señor cura, mire que la vieja se lo quiere porticar. Guarde arriba, guarde abajo, guarde señor cura, mire que la vieja se lo quiere porticar. Ni tonto ni quedado el cura fue a la sacristía, habló con el tontón del sacristán y le ordenó: confiesa tú a las viejas, dijo, y hagan penitencia, que yo me quedo con tu hija menor. Cura diablo, papo, tranca, que es el de mi pueblo, con pimienta, sin pimienta, ponte la toma. El cura y la niña hablaron sin abrir la boca, hablaron como lo hace mi papá con mi mamá. Mientras tanto está gritando al gallo muy piadoso, lo forma en gallinas a la vieja, ya, ya, ya. Cura diablo, papo, tranca, este de mi pueblo, con pimienta, sin pimienta, ponte la toma. Mi capitán, pido permiso para llevarlo. No, uno puede matar a 16. ¡En marcha! Mi capitán, pido permiso para llevarlo. Cárguenlo. Y en marcha.
Teniente. A su orden, mi capitán. Venga conmigo. No, no lo mire. Hace 4 horas que caminamos al revés del sol. Si ha salvado el problema del agua, el ejército debe estar aquí, en Moquegua. La caballería del general Baquedano ya debe haber tomado el pueblo. ¿No vamos hacia la costa? ¿Para qué quiere ir al mar? Nuestro cuartel general está allá, ¿no? No tengo órdenes de volver al mar, señor teniente. Perder contacto y quedar sin agua son algunos de los accidentes naturales que ocurren en el desierto. Pero estamos sin agua, señor. No me gustan los civiles, señor Gómez. No me gustan porque se olvidan de las órdenes. Tome el mapa y póngaselo en las rodillas. Ahí está todo. El mejor ejército Perú-boliviano está encerrado aquí, en Tacna, señor Gómez. Aquí en Tarapacá, nuestras divisiones. Desembarco aquí, en el norte, en pleno territorio peruano. Avance hasta Moquegua. Las dos tenazas aprietan y se acaba el ejército de Tacna. Perdimos contacto aquí. Avanzando en diagonal, volveremos a encontrar a los nuestros en algún punto. Es la orden que tenemos, teniente. El agua que necesitamos se la ganaremos a las avanzadas peruanas combatiendo. ¿Por qué quiere que vuelva a la costa? Fue una torpeza grave dejar a 7.000 hombres sin agua. Lo sé. Bueno, eso lo exime de cumplir con las primeras órdenes. La torpeza no es accidente natural del desierto. Y la verdad es que no tenemos ni agua, ni guía, ni capitán. Lo sé. ¡En posición! ¡Sargento!
que te... ¡Por! Pancho, Lucho. Ordene, mi sargento. Arriba, hombre. Terminado, teniente. Ordene continuar la marcha. ¡Guata! ¡Mar! Suéltenlo. Suéltenlo, dije. Está muerto. Descansen. Dejen los fusiles y yataganes al aire. Todo lo que sea metálico. Se le juntará rocío y lo podrán lamer. Agrúpense. Eso les ayudará a aguantar el frío. Agrúpense. Agrúpense, niño. Óigame, soldado.
Ayúdame a sacarme los calamorros. No, chiquillo. Es que ya no hay más. Más vale que no. Después no te la vaya a poder poner. Querís caminar por el desierto a pata pelar. Dame la corneta. ¿Ah? Te juntará Rocío. ¿Usted cree? ¿Cansado, señor Gómez? No, no se mueva. No, señor. Gracias. Si no encontramos pronto agua, en 24 horas más tendremos que andar con o sin Camanchaca. Si es que todavía somos capaces de andar. ¿Tiene miedo, capitán? Antes de morir de sed, es la locura, ¿no es eso? Tengo miedo de volverme loco. No sufrirá. Le prometo matarlo si le pasa eso al teniente. Dios, más lindo. Primero nos comimos la uva. Después, un poco de harina con agua. ¿Quiere que nos vamos? Vamos. Digo que nos vamos. ¿Quiere? Mejor te quedas calladito. ¡Edelmira! Te dije que es mejor que te calles. Ya no grita más. Trata de dormir. Pucha, que hace frío.
¡Sargento! ¡Sargento! ¡Levante la cuarta! Mi sargento. El contrasenso sabe. Ya, niño. No le vaya a hacer mal tanta agua. Estoy chupando garúa y sangre, minero. Mi capitán. ¿Listos? Hay un hombre muerto, mi capitán. Lo apuñalaron. Usted lleva 10 años conmigo, ¿no es así? Sí, mi capitán. Usted es soldado como yo, ¿no es así? Sí, mi capitán. Entonces dígame quién fue. Creo que el minero, mi capitán. ¿Por qué lo mataste? Estaba disfariando, molestando, señores. ¡Mi capitán! Estaba disfariando, mi capitán. ¡Teniente! Ordene, mi capitán. Forme un tribunal para juzgar a este hombre por asesinato. ¿Me permite una palabra, mi capitán? Debo recordarle, mi capitán, que un tribunal tendría que condenarlo a fusilamiento. Entonces, teniente, proceda de inmediato. Necesitamos hombres, mi capitán. No puede olvidar su condición de abogado santiaguino. Pero gana. No por abogado, señor Gómez. Ha dado una buena razón militar. ¡Sargento, desármelo! ¡A su orden! ¡Juancho! ¡Ordene, mi sargento! ¡Ayude aquí!
pensando, chiquillo. Encontraremos agua. Chupa callado, comandante. Hay que andar, soldado. No puedo más. El bototo se me pegó al pellejo. Hay que andar. No hay más. Cada tranco es un tirón. Me estoy desollando las patas. ¿Pensáis quedarte ahí? Teniente, ordene continuar la marcha. ¡Fuerza! ¡Mar!
Deberíamos estar cerca. Entrando entre Moquegua y Tacna, podemos esperar a nuestras divisiones. Tenemos que tropezar antes con algún caserío. Ojalá que sea pronto. En esta zona tiene que haber un caserío. Allí encontraremos agua y espero que sea pronto. ¿Usted cree que estamos en esa zona? Hablemos claro. Nosotros no nos entendemos, teniente. Pero eso importa poco. Si su capitán dice que estamos en la zona es porque es así. Es la manera de ganar una guerra. Trataré de aprenderlo. Será mejor para todos. No necesita pensar. Es penoso saber que en una guerra no se piensa. Se piensa solo para la guerra. ¿Lo dice con orgullo? Usted está en la guerra más grande que conoce América. Si quiere que la ganemos, haga solo lo que le ordenan. No la vamos a ganar nosotros. Los vencedores serán los ingleses o los yanquis. Esta guerra la ganará Gibbs y compañía, o Gildemeister, o Dreyfus, o cualquiera de esos. Es una cuestión de plata, capitán. No de honor. Cosa que usted no tiene. Si tuviera honor, sabría que su bandera es la de Chile. Lo sé. Por eso estoy aquí. Pero ahora me da pena que hayamos sido arrastrados a una guerra por unos enemigos que usted no quiere ver. Y que no son ni peruanos ni bolivianos. Curiosa tontería. Eso es política. No me interesa. Una guerra es un asunto de política, no de banderas, capitán. ¡Politiquería! ¿No sabe que hemos ganado el desierto más rico del mundo? No entreguemos entonces el salitre. Y menos a los comerciantes extranjeros. Puede que los políticos estén ahora muy espantados pensando en lo que harán. No se preocupe. Si son políticos, cambiarán de parecer de la noche a la mañana. Allá ellos. Esto es una guerra, no una asamblea. Es una asamblea también. Nuestro gobierno está ahora hablando de entregar las salitreras. Nosotros decidimos aquí la victoria, pero será una derrota si dan el salitre a los que nos metieron en esto. Déjeme usar mi libertad de pensar y hacer la guerra con los ojos abiertos. Sé que tenemos que sacrificarnos para ser dueños de nuestro territorio. Pero si las riquezas son de extranjeros, es mentira que somos libres. Si se entrega todo el tesoro de una tierra conquistada por Chile, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿Qué darán a la viuda del soldado que usted mató para cumplir con nuestro deber? ¡No soy político como usted y sus amigos de Santiago! Llevo años defendiendo territorio de su país, señor Gómez. Y no sé lo que harán con ellos ni me interesa. Pero por ahora solo obedézcame y le irá mejor. Sabe para dónde nos lleva, pero yo sé que nos vamos para el mar. ¿Sabe lo que nos va a pasar? Nos vamos a perder y nos pudriremos. Hay que conocer el desierto. Yo lo conozco. ¿Y qué podemos hacer? Arrancarse de este loco. Y yo sé cómo. Oye, tú, apúrate, ven acá. ¡Alto!
¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Carajo! ¡Está loco! ¡Suélteme! ¡No puede matar a sus hombres! Mi capitán. Doble ración para ti, chiquillo. Nadie sabe cuánto queda, teniente. Tengo tu ración. No hay más, mi capitán. Sargento, la cuarta tendrá un descanso largo. Al partir, el hombre que cogía continuará a lomo de burro. ¡A su orden, capitán! Júntense a mi lado. Los indios llevaban la dirección que yo creo que es la justa. Tiene que haber un caserío no muy lejos de ahí. Mi capitán. Acepte mis excusas, señor.
no quieren venir conmigo, me voy solo. Yo voy también. ¿Tú? ¿Cuesta salir de este infierno? Esperen. Quiero hablarle. ¿Qué? Necesito un favor. ¿Usted cree que vamos a salir de esta? ¿Y si saliéramos? ¿Qué va a pasar conmigo? Me fusilan. Quiero que se haga el leso. Yo y otros dos queremos irnos ahora. Ahora, si usted quiere venir también. El capitán no conoce el desierto. Se van a poder ir. Yo no voy. Estoy con el capitán. Háganos la caridad, sargento. No fregamos a nadie. Usted no nos ve partir. No dé la voz hasta que anden de nuevo y me salva la vida. No eres soldado. Eres un minero, bandolero. Ándate. Será mejor para todos. Listo. El sargento no dará la voz. Tendremos tiempo de arrancar lejos. ¿A dónde? Para el mar. Ya les dije, es la única manera de salvar. Conozco mi desierto como mi alma. ¿Y si no quiere venir? No, si yo voy. Vamos entonces. ¡Sargento! ¡Sargento! Ordéneme, teniente. Levante la cuarta. A su orden, mi teniente. ¡Cuarta, atención! ¡Alistarse! ¡Arriba! Faltan tres hombres, mi capitán. Se me hace que desertaron. ¿Quiénes son? El minero Rodríguez y el Guaso. ¿Usted no los vio? No, mi capitán. ¡Guarda! ¡Reunión aquí! Puede que alguno de ustedes haya visto a los cobardes que se fueron. No lo sé ni me importa. Vamos a marchar ahora sin volver a detenernos. No podemos porque tenemos las horas contadas. Sin agua y sin un pedazo de charqui, todos sabemos bien lo que nos ocurrirá pronto. Tenemos que apurarnos entonces para llegar a tiempo al lugar donde haya agua. Y cuando estemos ahí, no será raro que tengamos que conseguirla combatiendo. Creo que podemos hacerlo todo con disciplina. Pero no les oculto el peligro en que estamos. Así es que si alguno de ustedes ahora quiere tomar otro rumbo, me doy ahora mismo la última oportunidad para que se vaya al diablo si quiere. Un paso al frente el que quiera mi permiso para dejar la cuarta. Teniente, ordene continuar la marcha. ¡Cuarta! ¡Atención!
¡Encuña adelante! ¡Mar! ¡Atando! ¡Alto! Quedamos solo 11. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso no lo sé muy bien? No hay una guerra que se acomode a sus deseos. Usted está pensando que seríamos 17 si hubiésemos vuelto al cuartel. ¿Eso le habría parecido humano? ¡Continúa la marcha! ¡Mar!
Sálvanos ahora y déjanos salir de este desierto. Si me concedes esta gracia, te prometo que en Santiago te encenderé una vela todos los días de mi vida hasta que me muera. Tú que nos proteges, tienes que oírme. Sácanos de este desierto en el que hemos caído y donde andamos en fuga. Sácanos, Virgen del Carmen, señora de nuestro ejército. Y te juro que tendrás... ¡Lo mismo, mi capitán! ¡Silencio! Van a conservar la sangre fría. Les dije que necesitan pana. ¡Prueben que no son unos chiquillos! Caminamos en círculo. Está bien. Pero no se ha perdido nada. Esto no es fácil. Dispararé sobre el primero que se acobarde ahora. Descansaremos aquí mismo y esperaremos el amanecer. ¡Sargento! ¡Vente, mi capitán! ¡Orden de descanso! ¡A tu orden, mi capitán! ¡Fuerza! ¡Retirarse! Tranquilo, chiquillo. Mi capitán se va a indignar si le espantáis el ganado. Ya, Cornelio. Sí, chita. Tú eres un soldado gallazo, ¿no es cierto? Vaya a ver que cuando volvamos a Santiago le voy a pagar la manda a la Virgen. Ya, ya. ¡Teniente! ¡Caballeros! Al otro lado de ese cerro hay un pueblo. ¡Y agua! ¡Calma! Hay que estar con cuidado. Debemos estar en la línea de avanzada de los aliados. Así que ese pueblo hay que tomarlo con cuidado. Nadie dará un paso en falso y será lo que se ordene. Si hay agua allá abajo, vamos a tomar todos en orden. ¡Corneta! Tú te quedarás aquí con tu compañero cuidando al burro. ¡Sargento! Déjenle al corneta el fusil del desertor. ¡A su orden! ¿Verdad? El teniente Gómez llevará tres hombres. Y el sargento y yo, tres cada uno también. Estableceremos tres cuñas. Los flancos serán cubiertos por el teniente y el sargento. Yo avanzaré directo por el centro. El avance se hará con el cuerpo en tierra, tratando de sorprenderles. Y nadie abre el fuego hasta que yo comience a disparar. Cuando yo asalte la puerta de la casa principal, cada hombre entrará por la ventana o puerta que tenga más cercana. Allí nos parapetaremos hasta ver si hay más resistencia. Desde la colina, el corneta y su compañero comenzarán a disparar en cuanto vean que empezó el asalto. Es necesario que los que están allá piensen que somos un regimiento.
Si hay fuerte resistencia, los dos deben cubrirnos la retirada. Si es que eso llega a servir de algo. Nos estamos jugando ahora la última oportunidad. ¡Corneta! A su orden, mi capitán. Espero que sepas disparar un fusil. ¡Atentos! ¡En marcha! No hay nadie en mi capitán. ¡Afuera! Teniente. Ordene, mi capitán. Traiga los cántaros de agua. A su orden. Sargento, vaya a buscar el burro y a los dos hombres de la colina. ¿Orden, mi capitán? Te pregunto cómo te llamas. No tengas miedo. No te pasará nada. El agua, mi capitán. Van a tomar agua con calma y en orden. De a uno. Los que tomaron agua, llévense al herido. Los prisioneros adentro.
Marte, Charlie. No se puede, amigo. ¿Chago lo reparte el capitán? Déjame a mí. Déjelo así, mi sargento. Hay que sacarte los calamorros, negro. Si se te pudre la pata aquí, ¿quién te la corta? ¿Ah? Ahora sí, negro. No aguanto más, mi sargento. ¡Tenéis que aguantar! ¡Corneta! Su orden, mi capitán. Aliste todo para el izamiento de la bandera. No tenemos bandera, mi capitán. Se hace una, pues, niño. Su orden, mi capitán. Terminen luego de comer. Lávense, limpien sus armas y alisten el equipo. Sargento. ¡Ordene! Designe y apueste dos centinelas y sus relevos. Terminado el aseo del armamento, puede dar un vaso de aguardiente por cabeza. A su orden, mi capitán. Quedan en descanso hasta nueva orden. ¿Comprendido? Sí, mi capitán. Ven tú conmigo. Sígueme. A ti te hablo, te digo que me sigas. Sargento. ¡Ordene, mi capitán! ¡Tráigame ese hombre! ¡A su orden! Teniente, venga conmigo. Sí, mi capitán. No tengáis miedo. No pasará nada.
Está bien, retírese, sargento. No te va a pasar nada si me dices lo que necesito saber. ¿Dónde están las avanzadas peruanas o bolivianas? He dicho que no te pasará nada si hablas. ¿Dónde están? No sé, señor. No lo sé. Te doy la última oportunidad. Es mejor que me lo digas, no me hagas perder el tiempo. ¿Dónde? Te lo juro que no lo sé. ¿Quieres que se crea que ustedes necesitan todo ese charqui, el queso y todo ese aguardiente? ¿Para quién es? Contaré a tres. ¿Dónde están? No sé, señor, no lo sé. Es mejor que me lo digas. Te lo juro que no sé. Hay que tender una emboscada a ese Faúndes. Será distinto andar a caballo por este desierto. ¿Qué diablos le pasa? ¿Le molestó algo, según parece, señor Gómez? Sí. ¿Y qué fue, teniente? Ver cómo le pegaban a un viejo. ¿Y qué habría hecho usted? Tal vez habría hablado sin pegarle. Tal vez los peruanos y los bolivianos van a ser derrotados sin dispararles. ¿Es eso lo que usted cree? No, señor. ¿Y qué quiere que hagamos entonces? ¿Cuánto mierda va a entender que esto es una guerra? Estoy haciendo esta guerra como usted. ¡Igual que usted! Entonces debiera saber y quedarse tranquilo o explicar lo que quiere. ¡Se lo puedo explicar! Usted no tiene idea por qué está metido en esto. Yo sí. Y se lo explicaré siempre que no me grite ni me amenace. Hable, cagatinta. No se olvide que soy chileno y que tengo tanto amor como usted por mi país. Los militares no son los únicos que defienden a Chile, ni son los que lo defienden mejor. La guerra comenzó porque los salitreros pidieron al gobierno que les defendieran a tiro sus minas. Hay chilenos en el salitre, señor Gómez. Banqueros, aliados con los comerciantes extranjeros. Son chilenos. ¿Usted cree que a ellos les importan los muertos de esta guerra? El dinero inglés y el alemán o el francés o el norteamericano encuentran siempre a quien corromper. Ya corrompieron a los peruanos y los arrastraron a esta guerra. Se trata de pelearse por nuestras riquezas, capitán. Ellos se quedan con el guano y el salitre. Pero los muertos los aportamos nosotros. ¿Es feliz siendo un socio de esa clase? Yo no. Balmaceda ha preguntado con qué plata se pagará a las viudas, a los huérfanos, a los lisiados de esta guerra si Chile entrega sus salitreras. ¿A usted que las entregaremos ahora que somos vencedores de Tarapacá? Conteste, mi capitán. ¿Con qué se pagará a los rotos el sacrificio que han hecho? Bueno, no, no me venga a hablar de la bandera ahora. No es el caso. Saldremos de esta guerra mucho más pobres de lo que éramos, mi capitán. Usted y yo estaremos orgullosos, y con justicia. Somos testigos de lo que es capaz nuestro pueblo. Ah, menos mal que reconoce algo. Sí, pero el dinero extranjero no es mi pueblo. Los que se han aliado para provocar esta guerra son mi pueblo. Eso es política, no vale nada. Sí, es política. ¿Por qué le molesta, mi capitán? Y me molestan los políticos. ¿Sabe por qué? Porque están siempre detrás de las cosas, no al frente. Usted seguramente se refiere al diputado Balmaceda, ¿no es eso? Sí. Que yo sepa, él está bien lejos de aquí, señor Gómez. Opinando seguramente, criticando, pero no aquí. Supongo que entre los muertos que aportaremos, según usted, no estará el diputado Balmaceda. Usted no sabe lo que dice. ¡Hago lo que debo hacer, teniente! ¡Agradézcame a mí el estar vivo todavía! ¡No le agradezco nada! Solo trato de hacerle ver que estamos metidos hasta el cogote en este lío. Y que es usted el que debería... ¡Ah! Entiéndalo bien, mi capitán. Mientras haya en América un grupo de dictadores apoyados por militares corrompidos, el dinero extranjero siempre tendrá la posibilidad de emputecernos. ¡Cállese! ¡Oiga! ¡Cállese, teniente! ¡Sé muy bien lo que usted es! ¿No es más que un traidor? Sí, señor Gómez. Y además de traidor, es un cobarde. ¡Defiéndase!
No lo intente siquiera, teniente Gómez. Otros mejores que usted no se atrevieron. Adelante. Aquí está la bandera, mi capitán. No está muy buena, pero es una bandera. Nos conseguimos un trapo blanco, el pedazo rojo lo sacamos de una pollera, el azul de una blusa, mi capitán. Nos falta la estrella. Corneta. ¿Mi teniente? Traiga esa bandera. Haremos una estrella. No tengáis miedo. Te defiendo yo. Aquí no hay ninguno que se atreva conmigo, ¿cierto? Mira, Becerrita. ¿Te gustaría venir a Chile? Oye, a ti te hablo. Apuesto que creéis que soy tu enemigo, ¿cierto? Yo soy pobre como tú. Chile es muy lindo. Yo soy de Curicó. Es mucho mejor que esto. No tengo casi nada. Pero allá es mejor que esto. A ti te gustaría. En esta época están vendimiando. Cuando termine la guerra me voy a comprar un ayunte huelle. Cuando termine... Y si es que salgo vivo... Vamos a salir vivos de esta, ¿cierto? Oye, Xolita. Yo soy pobre y nunca nadie había hecho algo por mí. Tú soy la primera. Y todavía me curaste las patas. De lo que no hay en Curicó es una mejor que... Cuando termine la guerra, vaya a ver cómo me acuerdo de ti. ¡Cuarta atención! ¡Aliné!
Maynard! ¡Bayoneta! Teniente, orden de retirar la cuarta. Su orden, mi capitán. ¡Cuarta! ¡Retirar! ¡Sí, teniente! Adelante. Ordene, mi capitán. Hay que quitarle los caballos a ese Faúndez. Viene un montonero, sargento. Tiene unos 30 hombres. Debemos jugarnos el todo por el todo. Si atacamos por sorpresa, debe resultar. Destaque un señalero con un espejo en lo alto de la colina. Hará destellos cuando vea que esos montoneros se acercan al pueblo. Nadie se ubicará fuera de la casa, salvo los centinelas. Cuando vean los destellos, darán el alerta. Bajarán la bandera y se subirán al techo de una casa para cubrir la retirada. Y ninguno hará fuego hasta que yo lo ordene. Pase lo que pase. ¿Comprendido, sargento? Sí, mi capitán. Indique a sus hombres lo que deben hacer. Puede retirarse. A su orden, mi capitán. Lo invito a un vaso de aguardiente. Nos hará falta.
puestos. Apuntarán siempre acá, donde ellos estén. Sargento, allá. No quiero ninguna zancadilla y no hago amenazas de balde. Hagan lo que hacen siempre, como si nada pasara. Les estaremos con el ojo encima siempre. Y allá afuera hay dos, apuntando al primero que dé un paso en falso. ¡Tú toca la queda! Señor. ¡Tócala entonces! Tú puedes ponerte de pie. Sí, mi capitán. Escóndete ahí detrás. ¡A su orden, mi capitán! No tengáis miedo, Cholita, no va a pasar nada. ¡Sordos, carajo! ¡Negro Francisco, Francisco! ¿Dónde le anda? ¡Elvira! ¡Asómate, Elvira! ¿Qué han hecho, niña? Están muertos. ¿Y este palo, Elvira? ¿Piensan ahorcar a alguien? Anda a darme un plato de guiso, niña. Tengo las agallas secas. Con un jarro de pisco quedo en paz. ¿Están de velorio, doña? ¿Y tú, Francisco, Francisco? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Andas enfermo? Me caí. Debo andar con calentura. ¿Qué te parece? Vamos a ver si encontramos por ahí alguna medicina. Pero antes, danos de comer, chola. ¿Qué les pasa, carajo? ¿Andamos con la peste? Acomódense. ¿No te parece, Sampo? ¿Crees que soy tonto? Pues tú sabes que no lo soy. ¡Amor a la mujer! Los chilenos no andan muy lejos. Van para Tacna los muy carajos. Por si acaso me cuido, Francisco, Francisco. Los demás están arriba del cerro esperando. ¿Ya has sabido de ese negro Luciano, Elvirita? Me dicen las noticias que anda por Tacna. Muy bien plantado el negro en el ejército. Pero ya volverá para que se le pase la pena. Ya que no quiere consolarse conmigo, pues. ¿Qué te pasa, chola? ¿A qué viene el mantel? Comeremos como caballeros si se te antoja, chola. Y ojalá que nos caigamos muertos por ti.
tanta elegancia. ¿No te parece, Sambo? Morirse sería una cosa de porquería. Dame candela, Sambo. Cuidado, los chilenos. Mi capitán, los que estaban en el cerro, mi capitán, arrancaron a los primeros disparos. Era de esperar, creyeron que la cosa era más grande. ¿Los animales? Solo quedó el que estaba amarrado, mi capitán. ¿El vigía del cerro? Aún no ha vuelto, mi capitán. Si no vuelve dentro de 5 minutos, hay que darlo por muerto. Caben pronto unas tumbas para los que murieron. Que los ayude el corneta. ¡A su orden, mi capitán! Este hombre era correo de los aliados, teniente. ¿Sabe usted lo que hay aquí? Un informe sobre las defensas de Tacna. Usted irá a caballo y será mi mensajero. Cualquier cosa que ocurra, su deber es llegar con estos documentos hasta el cuartel general. A su orden, mi capitán. ¿Su herida? Poca cosa, mi capitán. El gran misterio para nuestro ejército es saber cómo son las defensas de Tacna. Creo que ahora tenemos una buena razón para caminar hacia el mar, teniente. Como usted ordene, mi capitán. Ha sido una suerte toparse con este montonero. Ese informe es oro, teniente.
Juancho, Manuel, Crisóstomo, Efraín, supisteis morir como valientes soldados chilenos. La patria agradecida honrará vuestra memoria. Descansad en paz aquí, en tierra extraña, que vuestro recuerdo nos acompañará siempre. Corneta, toque silencio. ¡Preparen! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Soldado! Ordene, mi capitán. Dispare por sobre las cabezas. A su orden, mi capitán. Podremos ir todos montados. Acompáñenme ustedes dos. ¡Mierda! ¡Vuélvase el disparo! ¡Vuelva! ¡Llévese el informe de disparo! Suerte, mi capitán. ¡Mamita!
se ilusione, mi teniente. Vamos. Vámonos, mi teniente.